I'll start over. I need to face this project head on. And God help you if you use voiceover in your work, my friends. God help you. It's flaccid, sloppy writing. Any idiot can write voiceover narration to explain the thoughts of a character. Okay, that's it. 1 hour for lunch. La voz narrativa en el cine y en los medios audiovisuales ha sido un recurso creado desde casi el comienzo del sonido. Y aunque en algunas veces es utilizado para reforzar la identificación con el personaje principal o para darle algún trasfondo a un personaje, no siempre es manejado correctamente, ya que muchas veces se ejecuta de modo que queda redundante o innecesario para la película. Desde sus orígenes literarios, el acto de narrar hace referencia a contar una sucesión de hechos en un espacio y en un tiempo, donde hacia el final, la situación inicial se transforma. Esta definición planteada por Infante y Gómez Felipe se complementa en el siguiente concepto. Una historia puede ser contada a una persona o un grupo de personas. Puede ser conocida a través de diferentes medios, cine, televisión o libros. Llamamos entonces narrador a quien se encarga de ser el gran enunciador de esta historia. En las películas, el director de cine pone el sonido de una voz humana o varias voces sobre imágenes mostradas en la pantalla que pueden estar o no relacionadas con esas imágenes. Por consiguiente, las voces en off se usan a veces para crear un contrapunto irónico. También, de vez en cuando, pueden ser voces aleatorias, no directamente relacionadas con la gente que se ve en la pantalla. En obras de ficción, la voz en off es usada a menudo por un personaje para reflexionar sobre su pasado o por una persona externa a la historia que normalmente tiene un conocimiento más completo de los acontecimientos de la película que los otros personajes. Para el cine, este recurso puede ser utilizado de forma sumamente útil, pero cuando un narrador solamente describe lo que el público ya está viendo o solo suelta información para ahorrarse tiempo, puede sentirse forzado y fuera de lugar. Cuando le aporta profundidad a la historia, a la psicología del personaje o al misterio de la trama, es cuando mejor funciona. Como dije anteriormente, en el cine son los directores quienes deciden si se añade o no una voz en off en la fase de producción, porque el argumento o las motivaciones del personaje puede no ser inmediatamente clara. Aún así, hay ciertos prejuicios que existen sobre la voz en off o la voz narrativa, que es un recurso de cineastas sin imaginación, que cuentan literalmente lo que no se puede mostrar con elementos como la cinematografía, el montaje, puntos de vista, flashbacks, etc. Un director que usa este recurso frecuentemente en sus películas es Martin Scorsese. Desde Bueno Muchachos. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Casino. When you love someone, you've got to trust them. There's no other way. You've got to give them the key to everything that's yours. Otherwise, what's the point? Pandilla de Nueva York. It was 4 days and nights before the worst of the mob was finally put down. My name is Jordan Belfort. Y Lobo de Wall Street. Not him. Me. That's right. June 8th. My life is taken. Dentro de su filmografía, su máximo exponente de este recurso es sin duda Taxi Driver. El alucinante drama protagonizado por Robert De Niro es un clásico de la cinematografía, y la sórdida narración de Travis Bickle es sin duda uno de los puntos fuertes de esta película. La voz de Travis no le habla directo a la audiencia, sino que se trata de pensamientos dirigidos al mismo a manera de diario o de bitácora. El personaje suena relativamente coherente al inicio de la historia, solamente para ir cayendo en la locura conforme avanza la película. Nice tie. How the hell are you? Alan has mistaken me for this dickhead Marcus Halberstam. It seems logical. Otra directora que usó perfectamente la voz narrativa es Mary Harron, en su ópera prima, Psicópata Americano. La película está situada en Nueva York durante la década de los 80 y muestra cómo vivían los yuppies, es decir, la clase alta de Wall Street. Y el film está narrado por Patrick Bateman, quien nos lanza comentarios desde su rutina de hidratación hasta cómo engaña a su prometida con su mejor amiga y su particular gusto por la música.
Una escena en la cual mejor se usa la voz narrativa es cuando los personajes muestran sus cartas de presentación. Se trata de un punto de inflexión en que la voz en off deja de ser una narración perfecta de su persona y empieza a dejar escapar todas las obsesiones y miedos que el personaje guarda dentro. Y todo por una tarjeta. La escena empieza con una conversación aparentemente intrascendente, pero que marca la altura desde la que Bateman va a caer estrepitosamente. Los objetivos específicos serán definir qué es voz narrativa, diferenciarlo de la literatura, encasillar todos los tipos de voz en off y diferenciarlo del rompimiento de la cuarta pared.